Viernes 29 de enero de 2021, Rafael Aguirre abre la temporada de conciertos del Festival Maestros en Guitarra, organizado por la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria. Este es de los primeros conciertos públicos después de un largo tiempo de confinamiento y a pesar de las innumerables restricciones sanitarias, las entradas llevan ya meses agotadas. This is Rafael Aguirre, and I would like to thank the Brussels International Guitar Festival for this invitation on the virtual edition. Para muchos artistas, la pandemia supuso un alto en sus carreras y en su apretada agenda de conciertos y viajes. Las orquestas cancelaron programaciones enteras, teatros y auditorios cerraron indefinidamente sus puertas, dando paso a un nuevo escenario. Con el dilema de qué hacer sin la libertad de antes. Me di cuenta que la música podía ser un elemento poderoso, primero para mí y luego para el mundo. Y pensando cómo era el mundo anterior, prepandemia, pues empezamos a echar mucho de menos muchas cosas, entre ellas los conciertos, el contacto con el público, y la solución pasaba por internet en un momento más emocional que de costumbre. La pandemia fue un momento muy reflexivo, ¿no? Cuando se canceló todo, la incertidumbre fue muy grande. Adaptarse a nuevas situaciones y de no dudar más, ¿no?, de elegir esta profesión. Ha sido muy complicado porque en mi caso, pues, me han suspendido muchos conciertos y, claro, pues, ha afectado en las dos direcciones, tanto por parte del músico como por la parte del público, lógicamente. La audiencia, acostumbrada a la dinámica y realismo del concierto, necesitaba algo más que mera música en sus pantallas. Ahora faltaba conseguir sacar al oyente de la realidad del confinamiento y transportarlo a otros lugares. Música.
pandemic, and thanks to the lockdown, I was able to do things that probably would never happen. Normally, we would never get that date there. And our schedules were free, so we were free to rehearse, free to prepare the record, and free to work together. Esta crisis, de alguna manera, ha revelado nuevas posibilidades, no solamente para nosotros, músicos, de adaptarnos a esta situación, pero también los organizadores de conciertos, de festivales de guitarra. Creo que ha sido toda una novedad y ha sido reinventarse un poco con la guitarra, buscar repertorio y de tratar de comunicarse y estar en contacto con su público a través de las redes sociales y a través del vídeo en general. Yo creo que ha sido todo un descubrimiento. Los vídeos no son lo mismo que los conciertos, porque en los vídeos la imagen cobra una importancia mayor. Entonces había que pensar en sitios que tuvieran un atractivo visual importante para captar la atención del oyente, y por eso contacté a la Aerato Studios y empezamos a discutir sobre diferentes sitios, diferentes obras y qué cosas podríamos hacer que fueran interesantes para los oyentes y para la guitarra. Una vez más, el artista y su guitarra viajan para deleitar a su público. Pero esta vez, el destino no es una sala de conciertos. Esta vez no hay butacas, tampoco hay entradas vendidas ni aforo limitado. Aunque sigue habiendo algunas restricciones sanitarias. Y esta vez, sobre todo, no hay micrófonos, sino cámaras. Es importante conocer el sitio donde vas a grabar y los impedimentos que la naturaleza te puede ofrecer en ese tipo de sitios. Hay muchísimos más imprevistos que en un teatro donde es todo más organizado y no pueden pasar cosas que escapan de tu control. Aquí, en este desierto de dunas, las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento, especialmente el viento, el cual es en gran parte responsable de la acumulación de esta arena, cambia de intensidad por sorpresa con relativa frecuencia. Es tal y como ocurre el día del rodaje del vídeo una matina. Lo que comienza siendo una mañana tranquila, de cielo despejado y una leve y agradable brisa, al cabo de una hora torna en algo muy diferente. Un fuerte viento del noreste empieza a soplar con ráfagas de entre 20 y 25 kilómetros por hora, lo que complica la tarea de interpretar la pieza. Al cabo de media hora, la situación se vuelve insostenible. Grabar en exteriores es una prueba de fuego para cualquier equipo de cámara. Lo que se busca precisamente es captar el realismo de los elementos, aunque este a veces sea demasiado variable. Llegó un momento que tuvimos que parar, que era espectacular desde un punto de vista visual, pero entorpecía enormemente el poder tocar. No quedaba otra que posponer al día siguiente, esperando un mejor clima para grabar. Al día siguiente, se decide trasladar el rodaje a otra zona de las dunas menos expuesta al viento, protegida por dunas circundantes. El rodaje se retoma. Las tomas aéreas requieren especial atención a las condiciones meteorológicas y al entorno en el que se graba. La cuestión es evitar a toda costa errores de coordinación que puedan resultar en incidente. Pero si se dan las condiciones óptimas, ese material es muy valioso. A los pocos minutos de comenzar, el leve viento remite y las tomas aéreas pueden realizarse sin complicación. Y la guitarra de Rafael Aguirre resuena entre las arenas y el rumor del mar. Esos escenarios que la isla de Gran Canaria nos ofrece, si además la acompaña una música y una interpretación excepcional y maravillosa, queda para la posteridad y eso tiene un valor muy, muy, muy grande. I'm a huge fan of Maestro Aguirre, and Rafael is a very, very special musician. Has something that I envy. He has this incredible feeling, something that I'm always so impressed with when I hear him. Really one of the most wonderful
guitar recitals I heard ever in my life. One of the most enjoyable. El músico quiere estar en contacto con su público, quiere transmitir un mensaje y claro, también por parte del público, pues el público espera esas vivencias que el músico les trae. Tocar en un entorno tan especial hacía que no pudiera esperar para compartirlo con el mundo y ver cómo una idea que había surgido en mi cabeza se iba a tornar en realidad. La música te hace viajar con la imaginación. Y ahora yo estoy invitando a la gente a venir a un lugar muy especial para mí. Y es como si le mandara una postal musical a sus casas. Una perspectiva única e inédita mediante la cual se muestra al instrumento y al intérprete. Todo esto permite que el artista se vea de una manera distinta que nunca había visto o imaginado. Y gracias a estos videos, el artista puede conectar de una manera más cercana, más directa con su público. Es algo que queda para la posteridad, que es donde el guitarrista muestra y quedará para siempre ahí. Si además esa imagen está en un ambiente o con un paisaje exótico, pues evidentemente de cara al futuro y a la posteridad gana muchísimo. Todo músico figura un mundo a partir de su instrumento, un mundo en sonido, y con ello nos regala su mundo interior de emociones. Para ello, el músico dedica toda su vida, lo sacrifica prácticamente todo, y es compartir su arte el último objetivo del artista. Por eso se merece este trabajo visual, que contribuya a engrandecer su arte como un obsequio a modo de agradecimiento. La ambición de transportar al público de la guitarra clásica a lugares remotos trae al artista a este escenario. Se necesita un lugar selvático que recuerde a los míticos escenarios de la película The Mission, cuya banda sonora es objeto de este videoclip. Esta es una pieza que el artista ha interpretado en conciertos por todo el mundo. En esta ocasión, nos hace viajar a este lugar con un mensaje de pureza y espiritualidad. So beautiful, he has such an incredible vibrato, such an incredible phrasing, so much character, very, very good technical and rhythmical control, and that's something not very common, so I'm a big fan. Esta música se disfruta mucho en medio de la naturaleza, ya que parece que está uno en la película o son imágenes que van muy bien con la música. Pero es verdad que las dificultades que tuvimos que atravesar para llegar a grabar ahí no fueron pocas, como son pues meter el pie en el barro, cuestas empinadas, peligrosas. Hay que hacer hacia el pinismo por aquí. Agarrarse así. A los picos salientes. De aquí hasta más cerca. Por eso, dame la mano. La próxima vez compramos botas hasta las rodillas, ¿verdad? Me las compraría, te lo juro.
todo tipo de elementos que nos costaron mucho, esas dificultades nos costaron mucho sortearlas, pero al final mereció la pena. Aguantando la caída, que ni se inmutó tampoco. Se cae. Si uno quiere grabar donde haya pocas personas pasando, pues necesita ir a sitios un poco más alejados y remotos. Hola. Hola. Ese arte, estos andaluces. Ay. Venga. Sincronizamos. Vamos a pasar. No hace falta, lo pasan mientras toco. Vale. Sin duda, todas las dificultades son duras, pero merecen la pena para el resultado final. Y al mismo tiempo un regalo para la gente por esta situación donde la imagen se convierte en lo más importante ya que no se puede viajar. Gracias a la guitarra he podido viajar por todo el mundo y hacerla sonar en todo tipo de sitios, convirtiéndose en una parte de mí mismo. Tocando la guitarra en todos esos lugares, uno tiene muchos recuerdos bonitos que hacen al sitio aún más especial. Y la guitarra resuena en mi cabeza, queriendo a veces volver, ya sea con el recuerdo o regresando de forma física. Este monumento geológico, formado a partir de un tubo de toba volcánica, es el lugar elegido para ilustrar una banda sonora muy especial. Su aspecto característico recuerda a algunas cuevas vistas en las películas de Star Wars. El agua, que durante milenios arrastró todo a su paso erosionando la roca, hoy día circula en escasez. Pero la particularidad de este estrecho cañón es su proximidad al mar, en el cual terminó un día todo el material arrastrado, formando las playas del litoral. Pasar de las dunas del desierto al cañón fue como regresar al origen de todo. Pero, ¿qué escenario gusta más al artista y a su público? O más aún, habiendo encontrado un abanico tan amplio de insólitos escenarios para la música, ¿qué será del escenario convencional en un futuro? Se necesitan dos polos para un concierto. Se necesita el artista al escenario y se necesita un público que en ese momento el artista está comunicando. Entonces, ahí se crea una comunicación que es imposible crear vía streaming, ¿no? Con la pandemia tuvimos la oportunidad de llegar un poco más cerca del mundo digital, pero creo que nada va a ser más profundo, ¿no?, y más emocionante que poner tu corazón en vivo delante de la gente. El aplauso del público no se puede comparar con el número de likes o de me gustas de un vídeo o la repercusión que este pueda tener en las redes sociales. Es algo sin duda que es mucho más cálido, es más humano, es más directo. Para mí el concierto tiene un calor, una vida y yo creo que el artista se expresa de otra manera porque tiene un público, una audiencia que le está también dando feedback, una vez de una manera, otra vez de otra, en función de cada sitio, cada teatro, cada público, en fin, en función de la vida. Estamos hablando de vida. El
concierto es algo que está ahí y se acaba. La gente se va a su casa con el recuerdo. En cambio, el vídeo es algo que queda para la posteridad, es algo más tangible.